Señor, abre mis labios. Por la mañana proclamamos, Señor, tu misericordia y de noche tu fidelidad. Es bueno dar gracias al Señor y tomar para tu nombre, oh Altísimo. Proclamar por la mañana tu misericordia y de noche tu Señor, son mi alegría y mi
Nuestro, dad gloria a nuestro Dios. Escucha, cielos, y hablaré. Oye, tierra, los dichos de mi boca. Descienda como lluvia mi doctrina, destile como rocío mi palabra. Como llovizna sobre la hierba, como sereno sobre el césped. Voy a proclamar el nombre del Señor, la gloria a nuestro Dios. Él es la roca, sus obras son perfectas, sus caminos son justos. Es un Dios fiel sin maldad. Hijos degenerados se portaron mal con él, generación malvada y pervertida. Así le pagas al Señor, pueblo necio e insensato. No es él tu Padre y tu Creador, el que te hizo y te constituyó. Acuérdate de los días remotos, considera las edades preteridas. Pregúntala a tu Padre y te lo contará, a tus ancianos y te lo dirá. Cuando el Altísimo daba a cada pueblo su heredad y distribuía a los hijos de Adán, las fronteras de las naciones según el número de los hijos de Dios. La porción del Señor fue su pueblo, Jacob fue la parte de su heredad. Lo encontró en una tierra desierta, en una soledad poblada de aullidos. Como a las niñas de sus ojos. Como el águila incita a su nidada, revolando sobre los polluelos. Así extendió sus alas y los tomó, y los llevó sobre sus plumas.
Qué admirable es tu nombre, Señor, en toda la tierra. Señor, dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Ensalzaste tu majestad sobre los cielos, de la boca de los niños de cuando contempló el cielo, obra de tus manos, la luna y las estrellas que has creado. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? El ser humano para darle poder. Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad. Rebaños de ovejas y toros, y hasta las bestias del campo, las aves del cielo, los peces del mar, que trazan sendas por las aguas. Señor, dueño nuestro, qué admirable es tu nombre, en toda la desbordo de gozo en el Señor y me alegro con mi Dios, porque me ha vestido un traje de gala y me ha envuelto en un manto de triunfo como a una novia que se adorna con sus joyas. El Señor te ha bendecido, Santa Virgen María, más que a todas las mujeres de la tierra. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos. Que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham, para concedernos que libres de temor, arrancar
Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor te ha bendecido, Santa Virgen María, más que a todas las mujeres de la tierra. Elevemos nuestras súplicas al Salvador, que quiso nacer de María Virgen, y digámosle: que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Salvador del mundo, tú que con la eficacia de tu redención preservaste a tu Madre de toda mancha de pecado, líbranos también a nosotros de toda culpa. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Redentor nuestro, tú que hiciste de la Inmaculada Virgen María tabernáculo purísimo de tu presencia y sagrario del Espíritu Santo, haz también de nosotros templos de tu Espíritu. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Palabra eterna del Padre, que enseñaste a María a escoger la parte mejor, ayúdanos a imitarla y a buscar el alimento que perdura hasta la vida eterna. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Rey de reyes, que elevaste contigo a tu Madre en cuerpo y alma al cielo, haz que aspiremos siempre a los bienes celestiales. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Señor del cielo y de la tierra, que has colocado a tu derecha a María Reina, danos el gozo de tener parte en la gloria. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Según el mandato del Señor, digamos confiadamente: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Perdona, Señor, las culpas de tus fieles y haz que quienes no logramos agradarte con nuestros actos, seamos salvados por la intercesión de la Madre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Salve, oh Reina, Madre de misericordia, vida, dulzura, esperanza nuestra. A ti clamamos, desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos, viviendo y llorando.
Virgen María no ha hecho cosa igual con las demás naciones. Oremos. Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz, por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría, con su paz, esté con todos ustedes. Bienvenidos sean todos ustedes, mis queridas hermanas y hermanos, que peregrinan esta mañana hasta esta casita sagrada, la Basílica de Santa María de Guadalupe, aquí en el Tepeyac. Esta Santa Misa, presidida por el Venerable Cabildo Colegial de Canónigos de esta Basílica, la ofrecemos en primer lugar por todos los bienhechores vivos y difuntos de la Basílica y del Cabildo. Esta mañana recibimos de un modo muy especial y oramos por ellos, por los peregrinos de la familia López Ronces y sus amigos. Se unen como siempre, nos unimos a todos aquellos hermanos que como cada 8 días a través de la radio, el Sembrador, que desde California, y el Bajío se unen a nosotros pidiendo la intercesión de Santa María de Guadalupe. Hoy nos visitan los alumnos del tiempo de verano del el seminario de Santa María de Guadalupe. Es el seminario creado precisamente para poder ayudar a las diócesis de Estados Unidos para poder preparar a sus seminaristas en español para que ellos puedan después ir allá a aquellos lugares y poder atender a todos aquellos hermanos que tienen nuestra propia lengua. Estos hermanos en este verano vienen con la finalidad de aprender español, para no decir Spanglish, sino español, y puedan volver allá con algo más de conocimientos para ayudar a todos los compatriotas y todos los americanos que viven en aquellos lugares. Sean bienvenidos. Acerquémonos pues y celebremos los santos misterios. Pero antes de comenzar, con humildad y sencillez de corazón, reconozcamos nuestros pecados. Tú que eres la plenitud de la verdad y de la gracia, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Tú que te has hecho pobre para enriquecernos a todos, Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Tú que has venido para hacer de nosotros tu pueblo santo, Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Presentémosle ahora al Señor lo que cada quien trae en su corazón. Oremos. Padre celestial, que nos has dado a Santa María de Guadalupe como madre y causa de nuestra alegría, concédenos amarla y venerarla como verdaderos hijos suyos
y así poder recibir los bienes de la fe que nos invitas a esperar. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. De la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, el amor de Cristo nos apremia al pensar que si uno murió por todos, todos murieron. Cristo murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Por eso nosotros ya no juzgamos a nadie con criterios humanos. Si alguna vez hemos juzgado a Cristo con tales criterios, ahora ya no lo hacemos. El que vive según Cristo es una criatura nueva. Para él todo lo viejo ha pasado. Ya todo es nuevo. Todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo por medio de Cristo y que nos confirió el ministerio de la reconciliación. Porque, efectivamente, en Cristo, Dios reconcilió al mundo consigo y renunció a tomar en cuenta los pecados de los hombres, y a nosotros nos confió el mensaje de la reconciliación. Por eso, nosotros somos embajadores de Cristo y por nuestro medio, es Dios mismo el que los exhorta a ustedes. En nombre de Cristo les pedimos que se reconcilien con Dios. Al que nunca cometió pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, para que, unidos a Él, recibamos la salvación de Dios y nos volvamos justos y santos. Palabra de Dios. Te alabamos. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso. Bendice al Señor, alma mía, que todo mi ser bendiga su santo nombre. Bendice al Señor, alma mía, y no te olvides de sus beneficios. Perdona tus pecados y cura tus enfermedades. Él rescata tu vida del sepulcro y te colma de amor y de ternura. Es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y generoso para perdonar. El Señor no estará siempre enojado, ni durará para siempre su rencor. Tierra hasta el cielo, así es de grande su misericordia. Como un padre es compasivo con sus hijos, así es compasivo el Señor con quien lo ama.
El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: ¿Han oído ustedes que se dijo a los antiguos: no jurarás en falso y le cumplirás al Señor lo que le hayas prometido con juramento? Pero yo les digo: no juren de ninguna manera, ni por el cielo que es el trono de Dios, ni por la tierra que es donde Él pone los pies, ni por Jerusalén, que es la ciudad del gran rey. Tampoco jures por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro uno solo de tus cabellos. Digan simplemente sí cuando es sí, y no cuando es no. Lo que se diga además viene del maligno. Palabra del Señor. Mis queridas hermanas y hermanos, todos en el Señor, a lo largo de 2 semanas que comenzamos el lunes pasado, estamos leyendo en la liturgia de la misa la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, una carta en la cual el apóstol tiene una finalidad: mostrar precisamente que el ministerio que se le ha encomendado ha sido un ministerio recibido de parte de Dios. Y por tanto, Él les ha mostrado en esta carta, que lleva un contenido fuerte, cómo es Cristo el que verdaderamente nos ha salvado, cómo es Cristo de quien recibimos todos estos dones de su amor. Para San Pablo, el modelo en todo momento de su agitada vida es Jesús. Y por eso escuchamos que nos dice: nos apremia el amor de Cristo que murió por todos. Es lo que le da ánimos para seguir actuando como apóstol a pesar de todo. San Pablo describe la obra de la reconciliación que realizó Cristo con su muerte. Hizo que todos pudiéramos vivir. Dios mismo estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo, y esto ha tenido 2 consecuencias. 1, todo es nuevo, todo ha cambiado de sentido. El que es de Cristo es una criatura nueva. Lo antiguo ha pasado, lo nuevo ha comenzado. Y 2, además, a la comunidad cristiana así reconciliada le ha encargado también el ministerio de reconciliar a los demás, misterio que San Pablo se siente particularmente satisfecho. Qué hermosa la descripción del papel que juega en este mundo la Iglesia de Jesús. Nos reconcilió consigo y nos encargó el servicio de reconciliar. Los cristianos estamos agradecidos por haber sido reconciliados por Cristo y por haber sido hechos, por tanto, criaturas nuevas, para que no vivamos ya para nosotros mismos, sino para Él que por nosotros murió y resucitó. Al mismo tiempo, mis hermanos, nos sentimos convocados a servir de mediadores en la reconciliación de todos con Dios, aunque esta mediación la ejerce la Iglesia, sobre todo por sus ministros y pastores en toda la comunidad, la reconciliadora.
Toda la Iglesia, como pueblo sacerdotal, actúa de diversas maneras en la tarea de reconciliación que le ha sido confiada por Dios. No solo llama a la penitencia por la predicación de la palabra, sino también intercede por los pecadores y ayuda al penitente con atención y solicitud maternal para que reconozca y confiese sus pecados y así alcance la misericordia de Dios, ya que solo Él puede perdonar los pecados. Pero además, hermanos, la misma Iglesia ha sido constituida instrumento de conversión y absolución del penitente. Por el ministerio entregado por Cristo a los apóstoles y a sus sucesores, la Iglesia va repitiendo desde hace 2000 años: en nombre de Cristo les pedimos que se reconcilien con Dios. Deberíamos sentirnos orgullosos de este encargo como San Pablo. Nosotros actuamos como enviados de Cristo y es como si Dios mismo los exhortara por medio nuestro. Y eso, tanto a la hora de aprovechar nosotros mismos este don de Cristo, sobre todo en el sacramento de la penitencia, como al comunicar a los demás la buena noticia del amor misericordioso de Dios. Hermanas y hermanos, después de participar en la Eucaristía, que es comunión con Cristo, que quita el pecado del mundo y se ha entregado para reconciliarnos con Dios, preguntémonos, ¿cada uno de nosotros somos signos creíbles de su amor en la vida de cada día? ¿Somos personas que concilian y reconcilian, que ayudan a otros a conectarse con Dios? ¿De veras, en nuestra propia vida de cristianos, nos apremia el amor de Cristo? Después de la comunión, podríamos rezar lentamente por nuestra cuenta el salmo que hoy hemos cantado, un canto entrañable de amor de Dios, uno de los que más veces aparece en nuestras Eucaristías como salmo responsorial. El Señor es compasivo y misericordioso. Él perdona todas nuestras culpas. Comprometidos con Cristo, con su Evangelio, llamados por el Señor para anunciar a todo el mundo el mensaje de salvación, pero antes que nada, hemos de ser los primeros en adentrarnos en el Evangelio para vivirlo con toda decisión. No podemos, mis hermanos, vivir como burócratas del Evangelio. No podemos cumplir con el anuncio del mismo durante alguna catequesis y después olvidarnos de que somos hijos de Dios. El Señor nos pide lealtad y un sí firme, seguro y comprometido. Quienes nos traten sabrán que se encuentran no con un espejismo engañoso ni con arenas movedizas, sino con quienes por medio de una vida íntegra manifiestan que Dios realmente vive en nosotros. Así, el que ha sido escogido y enviado por Dios para evangelizar va con sus obras, con su compromiso personal, proclamando el amor que Dios nos tiene y cómo quiere salvarnos a todos. Ante una vida íntegra, por tanto, mis hermanos, no es necesario emitir juramentos, pues finalmente seremos siempre dignos de crédito y jamás seremos considerados unos hipócritas. En esta Eucaristía que estamos celebrando, se concretiza la vocación que el Señor nos hace para proclamar el Evangelio. Él es el Evangelio viviente del Padre. Él nos ha manifestado el amor de Dios. Él se ha hecho cercano al hombre que sufre. Él bajó hasta nuestros pecados para liberarnos de ellos mediante la entrega de su propia vida. Él proclamó el amor que el Padre Dios nos tiene. Él nos da su misma vida y su mismo espíritu. Por eso, llegar ante el Señor y ser testigos de todo esto nos compromete
a vivir conforme al ejemplo que Él nos ha dado. Este Padre misericordioso que tanto nos ama y ha enviado hasta este lugar a Santa María de Guadalupe para mostrarnos continuamente el amor y la misericordia del arraigadísimo Dios por quien vivimos, nos conceda la gracia de vivir como verdaderos testigos del Evangelio de su Hijo, sostenidos por la fuerza del Espíritu Santo. Amén. Oremos, hermanos, al que hizo obras grandes en María, y pidámosle que haga también proezas con su brazo, cumpliendo nuestras peticiones. Oremos y digamos a cada una de ellas que la llena de gracia interceda por nosotros. Que la llena de gracia interceda por nosotros. Para que todos nuestros hermanos y hermanas que han consagrado a Dios la integridad de su cuerpo y el amor exclusivo de su espíritu amen cada día con más intensidad la virginidad que han prometido, oremos. Que la llena de gracia interceda por nosotros. Para que el Hijo de Dios, que por salvar al mundo quiso nacer de Santa María Virgen, se compadezca de los que viven sumergidos en la tiniebla de la incredulidad o del pecado, oremos. Que la llena de gracia interceda por nosotros. Para que quienes se sienten tentados por la soberbia, la ambición o la sensualidad, pongan sus ojos en María y, alentados por su ejemplo y ayudados por su intercesión, venzan sus tentaciones, oremos. Que la llena de gracia interceda por nosotros. Para que cuando nos llegue la hora de nuestra muerte, sintamos la protección maternal de María en nuestro último combate y podamos presentarnos confiados ante el tribunal de su Hijo, oremos. Que la llena de gracia interceda por nosotros. Por nuestros hermanos de la familia López Ronces y amigos, oremos. Que la llena de gracia interceda por nosotros. Por los radioescuchas de ESNE Radio El Sembrador de California y El Bajío, oremos. Que la llena de gracia interceda por nosotros. Por los seminaristas y formadores del Seminario Hispano de Santa María de Guadalupe, oremos. Escucha, Señor, la oración de tu Iglesia. Y por la intercesión maternal de Santa María Virgen, concédenos el gozo de ver realizadas nuestras súplicas, por Jesucristo nuestro Señor. Por el pan y el cuerpo.
En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Dios nuestro, que el Espíritu Santo que cubrió con su sombra a la Virgen María, nos ayude a presentarte estos dones y así se conviertan para nuestro bien en comida y bebida de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y fuente de salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque en Santa María de Guadalupe hemos visto y experimentado una madre llena de misericordia que tú has dado a tu pueblo. Ella, la madre compasiva, cuida de los discípulos de tu Hijo. Ella, la madre llena de ternura, asiste solícita a todo aquel que la invoca. Ella, la madre que nos defiende, nos sostiene en nuestra debilidad. Ella, cumpliendo el encargo de tu Hijo, vela por nosotros en todo momento. Por Él adoran los ángeles tu majestad, alegres por siempre en tu presencia. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Oh,
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los santos, San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo,
mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente un saludo de paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros, invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Oremos. Dios y Padre nuestro, que nos has alimentado con esta Eucaristía, haz que te sirvamos con una conducta irreprochable y unidos a la Virgen María, proclamemos tu grandeza por Jesucristo nuestro Señor. Al bendecirlos a todos ustedes, quiero bendecir en primer lugar a todos los niños pequeñitos que sus padres agradecidos traen a presentar por primera vez a la Santísima Virgen María. Bendigo también a nuestros hermanos, ancianos y enfermos que hacen un gran esfuerzo por llegar hasta este lugar. También quiero bendecir las imágenes y objetos de verdadera devoción cristiana que ustedes tengan entre sus manos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. La alegría del Señor sea nuestra fortaleza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que todos tengan un buen día y un buen regreso a sus hogares.